libro, vamos mejor dicho, volando. Entonces, como vamos a arrancar con esta tercera unidad del libro, me van a poner mucha, mucha atención aquí. ¿Por qué? Porque les pido en la página anterior, en el trabajo anterior, les pido hasta la 38, pero este es el dilema moral que siempre les he planteado. Si no quieren, no lo hagan, pero de aquí de pronto saco notas, puntos para el examen final, es decisión de cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Vamos a arrancar con nuestro tercer módulo, Modern Life, vida moderna. ¿Listo? Y para eso vamos a ver un tema aparte, ya volvemos aquí al libro. Entonces ahí todos ustedes primero me ponen atención y después tomamos apuntes. El tema que vamos a ver hoy súper rápido se llaman modal verbs. Algo habíamos visto el año pasado de estos modal verbs que se llaman los verbos modales. Alguien me levantó la manito y dije, sí, la página 40, pero vamos a poner aquí, vamos a mirar esta página primero. Gracias, me hicieron caer en cuenta que no estaba compartiendo. Y primero vamos a ver esta página, ¿listo? Estos verbos modales son can, could, may, might, will, shall, should, ought, must, have to, and would. ¿Qué pasa con estos verbos modales, mis niños? Estos verbos modales expresan modalidad, expresan habilidad, posibilidad, necesidad, condición y permisos también, ¿listo? Estos verbos, cuando se utilizan como verbos, pues que son verbos, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. ¿Listo? Este verbo siempre va después del verbo modal. Y en la forma base, en el infinitivo, lo vamos a colocar sin el to. ¿Listo? No vamos a decir to can, to could, to may. No. No se conjugan los verbos modales y no tienen ningún tipo de tiempo. O sea, estos verbos modales no se conjugan. O sea, yo no, si yo voy a decir ella puede, tengo que decir she can't. No voy a colocar she can't, she could, she mays. No, esos no se conjugan. No tienen un tiempo específico para usarse. Son bien importantes porque ustedes lo pueden usar en muchos tiempos. El could lo pueden usar tanto en el futuro como en el pasado. De hecho, ese could es el que nosotros vamos a ver en nuestro libro. Si ustedes se van a la página 41, si no estoy mal. Ajá, la página 41. Ustedes ven el apartado gramatical. Dime. ¿Alguien me va a hablar, verdad? Creo que se le fue el internet a alguien que me habla. Si ustedes ven el apartado gramatical, ustedes van a ver ahí el could, que es para request and permission, para peticiones y permisos. Pero yo quiero mostrarles todos los verbos modales posibles para que ustedes amplíen su gama de vocabulario en este tema. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer. Los verbos modales, como les dije ahorita, ustedes tienen toda esta amplia gama de verbos modales. El uso, entonces empieza con el can. ¿Listo? Ay, perdón. Gracias. Ahora sí, los usos. ¿Listo? Entonces, este can indica la habilidad o la posibilidad. ¿Listo? En estos casos puede ser traducido como un poder. ¿Listo? Un poder. Un poder, pero no un poder de magia ni nada de eso, sino un poder, pues, de posibilidad, de habilidad de hacer algo. Entonces, si yo les digo a ustedes, puedo hablar cinco idiomas, entonces yo digo en inglés, I can speak five languages. ¿Listo? Puedo hablar cinco idiomas. We can work late tonight if you needed us. Podemos trabajar esta tarde si nos necesitas. Es la posibilidad, es la habilidad de hacer algo. Bill and Tom can't help you. Bill y Tom no pueden ayudarte. ¿Qué pasa con esto? Ustedes pueden decir cannot o pueden decir can't. Pero si lo van a negar, tienen que hacer ese, a ese esa, hacer que se note esa T. Can't. Can't. Porque podemos incurrir en un error y ahí sí queda súper grave. Entonces, si ustedes no le hacen notar este can't, la gente va a pensar que es totalmente lo contrario de lo que ustedes quieren expresar en un primer lugar. Pueden, pues, ya saben todas las consecuencias de decir o expresar lo contrario que uno quiere decir. Entonces, pilas ahí. Acá, the restaurant can be expensive. Can be expensive if you drink a lot of wine. El restaurante puede ser caro si bebes mucho vino. ¿Listo?
Aquí tenemos, it can be dangerous to drive if you are tired. Puede ser peligroso manejar si tú estás muy cansado. ¿Listo? Entonces dice can't. En cuanto a usos, en cuanto al uso de este can't en frases interrogativas, podemos hacerlo colocándolo al principio. ¿Listo? Lo colocamos al principio, pero no es que sea un auxiliar como hemos visto en los tiempos. En los tiempos verbales anteriores. No, simplemente lo colocamos al principio. And that's it. ¿Listo? Nosotros tenemos acá. Can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Can't you help me? Can they work late tonight? Y la frase más famosa que ustedes se aprendieron desde primaria, en el salón de clases. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me la decía todo el tiempo allá en clases? Can I Nice. go to the bathroom, please? Can I go to the bathroom, please? Esa expresa ¿qué? La ¿Puedo posibilidad, ir expresa al baño? exacto, el poder hacer algo, ¿listo? Entonces, esa, desde ahí se pueden acordar, ese es un verbo modal, ¿listo? Ahí ya teniendo la idea. Nosotros tenemos acá el siguiente que es el could, es el que vamos a ver en el libro. El could indica una posibilidad o una habilidad, pero en el pasado, ¿listo? Entonces, acá, Joe. Could speak Spanish when he was young. Joe podía hablar español cuando era joven. Es una habilidad en el pasado. Se cumple una habilidad. Hablar español, una habilidad. Super. In the past. Listo. En el pasado. He was young. Ah, sí, miren. He was young. Ahí está. I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche. ¿Cuándo fue anoche? ¿Ayer o hoy? Ayer. Ayer, claro. Entonces se Ayer. cumple la condición del pasado. I couldn't sleep last night. ¿Listo? Could you play an instrument when you were a child? ¿Podías tocar un instrumento cuando eras niño? Miren que aquí otra vez el could pasa en pregunta a ser en primer lugar. Si quieren acordarlo como cuando explicamos los auxiliares, recuérdenlo. Pero esto es clave que sepan que no es un auxiliar. Could you play an instrument when you were a child? ¿Podías tocar un instrumento cuando eras niño? Listo. Y nosotros también podemos usar el could para indicar una posibilidad en el pasado, pero también lo podemos usar para indicar posibilidades en el futuro. Por ejemplo, ustedes pueden decir, You could pass the test if you started. Podrías pasar el examen si estudiaras. I think it could rain later. Creo que podría llover más tarde. ¿Listo? Como can't, en oraciones interrogativas, could puede solicitar. Puede significar solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Y es un poco más formal. O sea, listo. Este can, cuando ustedes me decían allá en la presencialidad, Teacher, can I go to the bathroom, please? ¿Listo? No es un registro tan formal como decir, Could I go to the bathroom, please? ¿Podría yo, por favor, ir al baño? Es un registro un poco más formal. ¿Listo? No es que esté mal decir, Can I go to the bathroom? Simplemente es un poco menos formal. ¿Listo? Aquí es muy formal decir, could you pass the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Lo usamos en este contexto de este ejemplo, sería como una cena, donde estamos conociendo a unas personas nuevas, muchas cosas. ¿Listo? Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Bien, bien educado. Could I be wrong? ¿Podría estar equivocado? Una manera muy, muy educada de decirlo. ¿Listo? Tenemos aquí el may. Hasta acá es importante lo que yo les decía. De aquí en adelante es puro vocabulario y lo vamos a ver de a poquitos. ¿Listo? Aquí el may como el could lo podemos usar para posibilidades del futuro. Aquí es que ustedes empiecen a jugar. La misma explicación que les di para el could, podemos usarlo con el may, porque como el could podemos indicar posibilidades en el futuro. Miren, I would bring an umbrella. It might rain later. Si yo lo quiero cambiar por el could, funciona toda la oración de la misma manera. I would bring an umbrella. It could rain later. ¿Listo? Ahí funciona. Así que esta explicación del could casi que funciona igual con la del may. ¿Listo? La idea es que ustedes empiecen a familiarizar. Con estos tres, creo que estamos apenas. No los vamos a ver todos para que ustedes no se saturen demasiado. Yo quería, pero pues no quiero que nos saturemos demasiado. Estos tres apenas. ¿Listo? Que son los que están en las páginas próximas. Tenemos el have to. El have to.
que está en la próxima página, pero no está aquí. ¿Qué es el have to? Es, bueno, les voy a mostrar. Lo vamos a tener acá en la próxima. El have to. Vamos a tener aquí en la próxima. En la próxima unidad del módulo. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá el could for request and permission. De una manera de un registro muy formal. Es un registro muy, muy educado. Entonces acá, could you please get me a glass of water? Certainly. Could I borrow your camera? Yes, of course. Todas estas preguntas, todas estas requests, permission, todas estas peticiones, estos permisos, son en un registro bastante, bastante formal. ¿Listo? No bastante, bastante, pero sí es un registro más formal que el can't. ¿Listo? Entonces, mis queridos amigos, hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. Kevin, dime. Kevin, cuéntame, ¿tienes la mano arriba? Vale. Entonces, vamos a ir otra vez al libro. Qué pena, profe. No te preocupes. Vamos a ir otra vez al libro y vamos a intentar solucionarlo. Este es de vocabulario. Dice vocabulary. So, my friends, match the verbs 1 to 6 with phrases F, A to F to make collocations. Then, listen and check your answers. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es formar collocations. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La 1, vamos a intentar colocarla con alguna de estas letras. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Háganlo por su cuenta a ver cómo nos va. Aquí ustedes ya saben la dinámica que juega este libro. Entonces, tranquilos. Cinco minuticos para hacer ese puntico. Profe, qué pena, una pregunta. Es que te iba a preguntar que si tú me llamaste en el quiz oral, es que se me está cortando mucho el internet y no escuchaba bien. Miguel Ángel, no, papá. No te tocó. Bueno, gracias. Listo, vamos a la página 40 todos y ya vamos a intentar solucionar ese primer ejercicio. La idea es que cojamos un verbo y le asignemos una letra. Cuatro minuticos para hacer eso. Profe, ¿cuál parte? La página que la parte que dice el vocabulario, vocabulary, match the verbs 1 to 6 with the phrases A, F, to make collocations. This one. Thank you. You're welcome, my friend.
Pepe, que me hizo el esfero. Listo, niños, ¿cómo me les fue? ¿Quién dice lo tengo? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Nadie? Profe, yo estoy confundida en la 1 con si es la D o la B. Listo, vamos a analizarla pues. Entonces, tenemos acá. Take. ¿Sí es la qué? D o la B. Upa, me perdió eso. Listo, entonces tenemos la take, la B. Take clothes to the dry cleaners. O B. Take somebody to the station. Entonces, vamos a empezar a hacerlo por descarte. Entonces, listo, dejemos eso ahí en standby. Tenemos acá pick up. Si decimos pick up, ¿qué quiere decir? Recoger. Recoger, ¿listo? ¿Recoger qué? ¿Qué podríamos recoger? ¿Somebody from the airport? La ropa de la... Ah, la ropa, muy bien. Podemos recoger la ropa. Entonces, ahí, pick up clothes to the dry cleaner. Listo, ya tenemos la primera. Entonces, some letters con qué podría ser, con drive, con land, con mail, con return, con take, Yo le puse letter, con mail. con mail es la respuesta correcta, claro, mail es el sinónimo de, es un sinónimo total de, pues de cartas, listo, mail, somebody to the station, drive, land, return, take. Take. Take, claro que sí, take somebody to the station. Muy bien. A book to the library. Land. Return. Return, muy bien, excelente. Return, correcto. Y some money. Lent. Land, ¿qué significa land? Presta. Prestar, excelente, ahí está. ¿Listo? Esas son collocations. ¿Listo? Collocations son esas oraciones que van ya prescritas en inglés. ¿Listo? Que ustedes ya saben que van así. Take somebody to the airport. ¿Listo? Take somebody to the school. And so on. ¿Listo? That was easy. ¿Listo? Eso estuvo fácil. So, who wants to be Matt? ¿Cómo solemos hacer? ¿Quién quiere ser Matt?
¿Quién se arriesga? Yo, profe. Listo, vas a ser Matt, yo voy a ser Jackie. Y después alguien más hace Jackie, yo Matt. Listo. Start, my friend, come on. Hello, sis. Hi, Matt, I'm glad I found you. Listen, could you do me a favor, please? My car broke down this morning and I can't go to the dry cleaners. And Johnny needs his suit for an important meeting this afternoon. Will you go and pick up for me, please? Okay. Don't panic. It's no problem. Are you sure you don't mind? Not at all. Great. I owe you one. Now, here's the ticket number. Write down. It's 0924 la 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 la. ¿Listo? Ahora, who wants to be Jackie? ¿Ya vieron cómo era la pronunciación correcta con Jackie? ¿Quién quiere ser Jackie? Y ahora yo voy a ser Matt. ¿Quién me dice? ¿Alguien, alguna, algún o alguna arriesgada? Yo sé que hay por ahí. Alguien te voy a ver. ¿Quién por ahí? ¿Quién? ¿Nadie? Sofi, dale. El primero, sí. Ay, alguien por ahí me habló, yo no lo escuché. ¿Sofi? ¿O quién más fue? Señor, sí, profe, el primero. ¿El primero? Sí. Hello, sis. Hi, Matt. I'm glad I found you. Listen, call you to me a favor, please. My car broke down this morning and I can't go to the dry cleaners. And Johnny needs his suit for an important meeting this afternoon. Will you go and pick it up for me, please? Okay, don't panic. It's not a problem. Are you sure you don't mean? Not at all. Great. I owe you one. Now here's the ticket number. Right, I don't. It's 924. Ajá, muy bien, excelente. Ahí lo tienen, Sofi. Muy bien, excelente, Sofi. Ahí está, listo. Tenemos unas palabritas. Uf, hiciste el énfasis muy bien de este can't. Can't. Ahí se te notó muy bien. Ahí se va a escuchar, se va a entender cuando tú quieras decir ese. La posibilidad de hacer o no hacer algo. Bien, ahí va súper bien. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el pick it up. Pick it up. Pick it up. Lo puedes decir rápido hasta que se te grabe. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Verás que te va a ayudar bastante a soltar la lengua con esas palabritas que son así corticas, que en realidad tienden a juntarse. ¿Listo? El resto, excelente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, who wants to tell me what was the problem here? ¿Quién me quiere decir cuál fue el problema aquí? Que no podía entrar a la lavandería por la ropa. Exacto, ¿por qué? Por mal del carro, pues no. Exacto, porque se le dañó el carro. Exacto, se le dañó el carro, muy bien. Listo, excelente. Ay, alguien me está hablando y se le fue. ¿Quién me estaba hablando por ahí? ¿Alguien me estaba hablando? No, profe. Ah, escuché a alguien que se le había ido la conexión. Listo, entonces, ahí está. Eso es una gran comprensión de lectura. Listo. Ahora, dos personitas que hagan este diálogo. Entonces, woman. ¿Quién me levantó por ahí la mano? Manuela. Listo, Manuela, vas a ser la mujer. Y Matt, ¿alguien más levantó la mano? Upa. Voy a mirar por orden.
Yo miro por orden, yo miro por orden. Manuela y Helen. Listo, Eric, ya lo hacemos. Lo vuelves a hacer Eric y Camilo. Háganle. Good afternoon. Can I help you? Yes, I need to pick up a switch. Okay. Could I have the ticket, please? I don't have the ticket, but have the number here it is. All right, let my C0924. I'm sorry, I can't find it anywhere. Maybe someone. Dale, dale, bien. Oh, no. Rin, rin. Excuse me. Hi, Hakim. Listen. Matt forget about the trip. Johnny picked it up on his way home from work. Sorry. Excelente, muy bien, excelente, lo hicieron bien. Entonces, Camilo y Eric. ¿Quién es quién, profe? Primero Camilo y después Eric. Bueno, profe. Dale. Good afternoon, I can help you? Yes, I'm here to pick up a suite. Oh, could you have the ticket, please? I don't have the ticket, please. I have the number. Here it is. Eric, let me see. 924. I am sorry. I can't find it anywhere. Maybe someone. Oh, no. Ring, ring. Excuse me. Hi, Jackie. Listen. Profe, que como así. Ring, ring. Excuse me. No. Sí, Matt. Sigue Matt. Matt, forget. Por eso, profe. Ring, ring. Excuse me. Hi, Jackie. Listen. Matt, for you about the suite. Johnny Pickett is white. See, white. Ah, ya entendí. Profe, es que ahí estaba reconfundido con el ring, ring. No, ya entendí. No me he dado cuenta que la última parte Jackie empezaba a hablar. Sí, listo, no hay problema, ahí lo hicieron genial, listo, entonces, voy a leerlo yo todo el diálogo, ustedes se van a dar cuenta, y cada quien, y los que hablaron, los que no, se van a dar cuenta de cómo es un poquito más acercada la pronunciación, listo, entonces, aquí, dice, good afternoon, can I help you? Yes, I'm here to pick up a suit, okay. Could I have the ticket, please? I don't have the ticket, but I have the number. Here it is. Este it is, intenten pegarlo siempre. It is. ¿Listo? It is. All right, let me see. Oh, 924. Oh, 924. I'm sorry. I can't find anywhere. Maybe someone. Oh, no. El sonido del teléfono. Matt, excuse me. Hi, Jackie. Listen. Y Jackie le dice, Matt, forget about the suit. Johnny picked it up on his way home from work. Sorry. Listo. Ahora sí. ¿Quién me escribe qué pasó? Profe, pues en la lavandería. Que estaban como arreglando, cómo iban a ir y dándole el ticket, ¿no? Sí. Que tenía que ir a la lavandería por el traje. Sí, eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Y qué pasó con esa llamada? Aquí, con esa llamada. ¿Qué pasó después de esta llamada? ¿Quién llamó a Matt? Jackie. Jackie, muy bien. Jackie llamó a Matt. ¿Qué le dijo Jackie? Que tenía que ir a trabajar. No. ¿Qué más? Que Johnny iba a pasar. ¿No?
Entonces que Que no sé. Johnny ya había pasado por. Exacto, que Johnny ya había pasado por el traje. Que tranquilo, que fresco, que hágale para la casa. Dice, Matt, forget about the suit. Olvídate del traje. Johnny picked it up on his way home from work. O sea, Johnny lo recogió en su camino del trabajo, de la casa De la casa al trabajo. al trabajo. Sorry. Pues obvio, lo lamento porque lo hicieron ir hasta allá, pobre tipo. ¿Listo? Entonces, aquí son estas preguntitas de comprensión de lectura. Why can't Joe Jackie go to the dry cleaners? Sorry. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me responde esa? Why can't Jackie go to the dry cleaners? ¿Quién se acuerda? Porque se le rompió el carro. Ah, muy bien, excelente. Because her car broke down. ¿Listo? Porque su carro se dañó. ¿Listo? Where is Johnny going this afternoon? ¿Quién era Johnny? Where is Johnny going this afternoon? El amigo. ¿El amigo? I don't remember. A friend? El amigo de aquí. I think that is his husband. Creo que tienen una relación más cercana. Creo que es el esposo. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Johnny? Recoger el traje. Recoger el traje de la casa al trabajo. Sí, no, pero ¿qué iba a hacer? ¿Por qué necesitaba el traje? Porque tenía una reunión importante. Eso, he has an important meeting. Listo, bien. What number does Matt write down and why? ¿Qué, no, qué número fue? ¿Quién me dice rápido qué número fue? En inglés. 92. 92. 924. Tiene toda la razón. Listo. And the last, why can the woman at the dry cleaners find the suit? ¿Quién me entiende esa pregunta? ¿Quién entiende esa pregunta? Porque la mujer de la lavandería no encontraba el traje. Exacto. ¿Por qué? Porque ya lo había recogido. Porque ya lo habían recogido. Ya lo habían recogido. Ahí está. Listo, muy bien. Ahí está, muy bien. Excelente. Entonces, ahí vayan respondiendo ahí que cuando yo pida esto, ustedes ya lo tengan. Volvemos a la explicación inicial, aunque ya no tenemos bastante tiempo para hacer eso. Entonces, dejamos esta página para la próxima clase, para seguir trabajando con este verbo modal could. Ya vimos este verbo modal can't, could. Mírenlo acá, ustedes lo vieron acá, este can't, porque no pudo, porque no pudo. Ahí lo tienen, ¿listo? Bien. El nombre de la unidad, ¿cómo se llama la unidad? Can you do me a favor? ¿Qué significa eso? Por favor. Exacto, ¿puedes hacerme un favor? Ahí está, listo. Bien, niños, la próxima clase continuamos con estos verbos modales. Muy bien, muy pilos, muy inteligentes. Les deseo un resto de día excelente y un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Bye, bye.